Video de Mariano Rodríguez así es. y vamos a estar viendo Chucky, padre ausente, mal presente. Vean lo que es esta película, Chucky. O qué, ha estado en toda mi infancia, Chucky. Eh. Especialmente la, más que nada la segunda película, más que la primera. La primera sí la había visto, pero no la tenían en, en cassette y yo recuerdo que la segunda sí. Mi vieja me la ponía siempre. Cada vez que veía a mis primos y eso nos sentábamos y la, y la veíamos, Chucky la segunda. Pero la primera también está muy épica, es muy buena y no sé si esta de cuál hablará o si hablará de todas en general, no sé. Video de Mariano Rodríguez de un crack. Y bueno, creo que este video va a ser épico, más no dura mucho, 14 minutos, 14 minutazos con Mariano Y comienza amigos, vamos a poner el grande nomás y ponemos play, a ver, vamos por ahí Creo que esto es la sección de miércoles de terror, a ver Bienvenidos a miércoles de terror, la sección que sale algunos viernes. El mal tiene muchos modos de colarse en tu vida. Puedes tomar todos los recaudos, pero igual llega ese día en el que simplemente estás en el lugar equivocado a la hora equivocada y quedás frente a las puertas del infierno en medio de una estampida. Ahora, también puedes hacer todo lo posible para que el mal entre y ahí créeme que te va a dejar gritando con el culo contra la alfombra en dos segundos. Un poco de eso se trata la historia de este niño amoroso y desprotegido hey, quien veo. se las tiene que ver contra un cúmulo maligno encarnado en dos kilos de polietileno. Un slasher que es más bien el drama de una familia desmembrada. Dirigido por Tom Holland, autor de el excelente Frank Knight qué buenos efectos bro. O sea, a esta película de cuando hace una banda pero qué buenos efectos cuando se ve a Chucky ahí realmente da cosa verlo así con esos efectos prácticos no porque ahora lo hacen todo con computadora ahora las últimas de Chucky no sé no se ve también tan tan bien así que hay tanto miedo como acá y guionista de clase de 1984. Un especialista en hacer pelis que parecen bobas para los bobos, pero son una panzada de cine para el que tenga la mirada adecuada. Por supuesto, como toda joya nacida en los 80, fue autocanibalizándose 80. en una cascada de secuelas disfrutables, pero cada vez con más plástico y menos corazón. Así que a ponerse las pilas, vieja. Esto es Child's Play. Y comienza. Y comienza. Arranca con el siempre manija y carismático Bradley Chugadurif. Siendo perseguido por el vampiro de Friday Night. También fue novio de Pacino en Tarde de Perros y Jesús, entre otros personajes. O sea, le pedís que... Te actúe una lata de atún y la hace. Brad Duriff es un criminal estrangulador que no sé qué arma usará, pero a mí. Me mató con su facha. Abrigo tejido bicolor, bufanda Sío. verde anudada al pecho, haciendo juego con zapatos de cocodrilo y medias al tono. Desconocemos sus crímenes, pero lo declaro inocente. Brad tiene un amigo que lo deja más tirado que fascículo de jardines y se acerca a una juguetería donde abre la puerta estilo hábil tirador y... ¡Qué bueno este juguete! Me da la cara de ganso de este pibe ya. Debe tener 50 años y tres hijos. Durif se come un balazo y sabiéndose muerto lanza una advertencia. Luego busca algo a donde pueda traspasar su alma. Dos cosas quiero saber. Uno, ¿qué hace el ajedrez junto a un triciclo? No sé quién era el repositor, pero ojalá lo hayan despedido. Dos, ¿en una juguetería de un piso con el tipo a los gritos y medio muerto, cómo puede ser que este chabón no lo encuentre? Misterio in China Cuestión que Durif encuentra el envase perfecto. El colorado corticoides. Un muñeco con cara de escocés con problemas hormonales. Al toque arranca una macumba voodoo en una especie de francés, haitiano, criollo, klingon, quichua. Igual a toda la república de Sanchoto. Brad Dury ha muerto. Pero el colorado corticoides vive Hora de que se te rompa el corazón Él es Andy Su papá murió Es su cumpleaños Y le está preparando un desayuno a su madre Con menos pericia que un enfermero de Pami Pero le pone amor En la tela hay un comercial del escocés hidrocefálico Y su amigo se el colorado corticoides El pibe ve sus regalos envueltos Y fantasea con que sea un escocés alérgico Yo quiero que tomes dimensión De este pobre guacho literal que se despierta Pija que te cogió en la pija. Yo quiero que tomes dimensión de este pobre guacho, literal, que se despierta a las 7 de la mañana y antes de abrir un regalo prefiere hacerle el desayuno a su madre. El amor, pues acá, pues, la responsabilidad, vale. el autocontrol. Si todos fueran como el guacho. Vaya mundo sería, mi gacho. Más tarde <laughs> abren los regalos junto a su madre y. Sí, ropa. ¿A quién carajo se le ocurre envolver ropa en una caja rígida gigante? Le hiciste pensar al pibe que venía Chucky con la Play 7. La cara <laughs> del guacho lo dice todo. O Sabes que le tendría que haber puesto laxante al desayuno. Lo entiendo pibe, lo entiendo. A mí me pasaba eso también. A mí se si me regalaban ropa siendo, siendo nene, chabón, era como que no me gustaba una mierda. Y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? O sea, como que esperamos un buen. un buen regalo, ¿no? Un buen juguete. Pero sí, sí, me ha pasado. Me he comido ese bite un montón de veces. Así, en grandes y terminé haciendo ropa. Una cagada, Chulo. <laughs> no, pará, le dice la madre, pues te compré un juguete. Accesorios para el muñeco que no tenés. Pero, a ver, mujer, ah, es regalarle guantes a un manco. La madre mm. no tuvo tiempo para ahorrar. Pero metete una hora o dos. Jugátela, Susana, usá la tarjeta que para algo la tenés. Va tarde del laburo, aparece Cindy López y le dice Verí que el paquero del callejón consiguió un colo corticoides. El vendedor que se parece a Nicky Six, adicto al crack, o sea... Parece a Nicky Six. Le saca 30 dolarucos por el colo. Cindy Loper no solo entorpece toda la negociación, sino que una vez concluida tiene una hipócrita de despertar de la conciencia. No, claro, la trajiste a tu amiga porque pensaste que este paquero era un revendedor oficial de Bandai. Bien dicho, o sea que de repente no deseo lo mejor para tu futuro. Y enseguida, su jefe, un hombre de gustos clásicos impecables que no teme al escarnio cavernícola y utiliza un moño rosado lunares, lanza una justa reprimenda a la madre del niño por abandonar su puesto de trabajo sin avisar. Por supuesto, como todo irresponsable, el dúo tiene una batería de excusas a mano. Y enseguida, magnánimo, le da la oportunidad de trabajar esta noche. Viendo lo ajustado que está su presupuesto, esto no podría ser más que una. Bendición. Pero no, ella da claro. que es el cumpleaños de su hijo. Un hogar donde abunde el trabajo, ese es el mejor regalo que puede recibir un niño. No te preocupes, dice Cindy, Lop, pero yo te cubro. Dios proteja a esa criatura. Y finalmente la madre retorna con el ansiado regalo. Un muñeco poseído por el alma de un asesino y violador sería el versado en magia voodoo. Eso pasa cuando compras robado. Igual, el colo corticoides por de ahora muestra indicios de ser un tipo civilizado. Ay, hey, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. Tal vez el enfoque fresco de ver el mundo a través de ojos nuevos haya urbanizado los modos del maniático homicida. Solo el tiempo dirá. Si sos padre, ¿sabés lo que es ver a tu hijo feliz por un regalo que te costó un huevo conseguir? Y si alguna vez fuiste niño, recordarás la ilusión que te hacía tener eso que era tan distante. Por eso esta peli es una joya y el resto de la saga no pasa de disfrute mundano. Porque antes que nada es el drama de una madre soltera y su hijo. Más tarde Andy está practicando para lo que será el resto de su vida. El trabajador raso. Eh, lo siento, es un hecho estadístico que los niños surgidos de hogares disfuncionales consiguen peores empleos. El tema es que el colo corticoides quiere mirar el noticiero, pero Cindy Loper manda a todos a dormir. Observa la falta de amor y cuidado para transportar la posesión más preciada de este niño. Ni hablemos del abuso flagrante que está sufriendo el alma atrapada en ese juguete. Debería tener la paciencia de un santo para no reaccionar. A todo esto y sin que se lo pidan, Andy se lava los dientes. Me corrijo: este niño será un pilar de la sociedad si sigue por la buena senda. El colo es corticoides, cierto. que es a fin de cuentas, un adulto preocupado por los asuntos de actualidad. Yo, simplemente quiere ver lo las lo noticias. Lo pero no, esto es una dictadura de la maltrata, muñecos y niños. Observen la violencia. Con la que se conduce. Si Andy tuviera un padre amoroso, nada de esto ocurriría. El dinero sería suficiente para no comprar mercancía robada y alguno de los padres biológicos podría estar presente, cuando no ambos, en vez de esta impostora. Y acá es donde me emociono, porque entendiendo esta falta de una figura masculina asertiva y siendo testigo del maltrato, es Chucky quien se pone los pantalones y decide traer orden del único modo que conoce vía traumatismo craneal con objeto contundente Toma. ella llevando sus espamentos al límite transforma todo en una farsa absoluta con este salto hacia una ventana que de ninguna manera se puede originar en ese toquecito de martillo dale rompamos la chata de Rubén en el electricista A la verga. hay que joder la vida al laburante no sea cosa que aterrice sobre el pavimento egoísmo hasta las últimas consecuencias la madre del guacho llega más tarde y mirá lo que es ese edificio en en un barrio acomodado de Chicago con interiores de hierro forjado reminiscentes al neogótico y un departamento espacioso de al menos cuatro ambientes. ¿Cómo poronga? Una madre soltera que mulea en un puesto rantifuso de shopping hace para pagar esto. La madre ingresa no sé. y el vampiro de Frank Knight le dice, mira, había dos opciones para llegar a planta baja, ascensor o escalera. Tu amiga eligió la tercera. Veamos cómo reacciona la madre a la noticia. A Sí, la vida sigue Resulta que sobre la mesada de esa cocina comedor Que mide lo mismo que dos monoambientes en Palermo Hay huellas del colo corticoides Ah, pero resulta que el guacho tiene las mismas zapatillas El muñeco mide la mitad que el pibe O sea, el pendejo calza por lo menos el doble Lo único que tienen que claro. hacer es Comparar el tamaño para descartar al pibe como sospechoso No, no lo hacen, obviamente El muchacho enseguida se da cuenta De que quien ajustició a Cindy es Chucky ¿Y su reacción? ¡Mario! Terrible buchón las no ahora piensan que el pibe está medio cucaco La madre <laughs> le pregunta, ¿qué te dijo el muñeco? El colo corticoide soltando dice. verdades como bombas nucleares. Y el primer acto cierra con el colo durmiendo. Se lo ganó. Al otro día el guacho va a la escuela donde otros niños tienen su versión del colo corticoide. A ver cuál de estos mata y vive por su niño. <laughs> Podrán imitarnos y igualarnos jamás. Pero el colo mete cambio de planes. Mirá estos pelotudos reflejados. ¿Se pueden mover? Estamos haciendo una película, boludos. Chucky le dice: Agarra el roca que va para cañola porque. Yo creo que ese es un error típico que se ve en otras películas también lejos. <laughs> y bueno, eso dice son cosas difíciles, ¿no? O sea, yo pienso en la filmación pase y se llena de gente, ¿viste? Después se complica todo. Tengo que hacer unos trámites. Un niño de 6 años solo en el tren con su muñeco y nadie dice nada. Si viajaste en transporte público alguna vez, sabes que la capacidad de sorpresa desciende proporcionalmente a la distancia con capital. Finalmente se bajan en el jabón para visitarlo al muchacho Tenga. de la camioneta que los dejó tirado a Brad Durif un ser que lejos del buen gusto y elegancia de su compañero a quien traicionó, vive en la más abyecta de las miserias. El colo corticoides respeta que, aún siendo la 10 de la mañana en un día laborable, el tipo esté durmiendo y decide cocinarle algo antes de despertarlo. ¿Cómo mierda en ese nido de ratas y opioides que debería tener el gas cortado enciende el horno tan fácilmente? Yo tengo que renegar con esta bosta todos los días. Bueno, mientras el horno calienta el colo corticoide y sale a comprar algo para cocinar, pero este andrajoso despierta sumido en un ataque de paranoia que lo lleva hasta la cocina donde la mala aislación de la casa genera una ráfaga que apaga la llama del horno y la tragedia ocurre. Veamos, han demolido un inmueble que solo podía arrojar pérdidas y se ha sepultado esta escoria criminal. La única tragedia es que Chucky no pudo tener el diálogo que ansiaba y todo a costas de la Escolarización del muchacho. Más tarde el niño es ilegalmente. Pero mal. encima fueron dos segundos nomás que se fue Chucky. ¿Cómo, ¿Cómo va a explotar así? ¿Dónde es que se acumuló tanto más? Por estos camorreros de tres al cuarto. El joven enfurece ante el silencio del colo corticoide. <laughs> es demasiado chico para comprender que su amigo habla con acciones. Y coronando el circo aparece este falso Garibuzi, ginecólogo en publicidad de cigarrillos, a decir que el niño debe ser puesto en observación psiquiátrica. ¡Ay, familia nuclear! ¿Cómo se desmorona el mundo sin tu presencia? La madre finalmente decide tirar la caja del colo y. ¿Qué onda, Chucardo? Ponete las pilas, amigo. ¿Estás vivo? En una escena de un suspenso maestro, la madre averigua carne cocción y temperatura de la milanesa. El Colo se dio cuenta que podría haberse hecho el boludo y que por ahí se afaba y ahora intenta quedarse en el molde, pero ante la amenaza de ser derretido, espeta una diatriba plena de pullas. Bajadme en este instante, casquivana licenciosa. No habéis oído lo que... Colo descarga toda su frustración con una mordida inadmisible y antes de hacer algo peor cuenta hasta 10 y simplemente se va al bar de la esquina. ¿Y cuál es el origen de todo este embrollo? ¿Quién más? Sino este fascista de closet que persiguió y abatió a Brad Duris por crímenes que aparentemente debemos tomar como reales solo porque él lo dice. El colo corticoide es siempre poético, pretende hacerle sentir lo que es tenerla sobre el cuello. El vampiro de Fry Night responde con una quemada rastrera y Chuscardo contraataca con unos puntazos que dañan profundamente el tapizado. ¿Por qué no le tira un cuchillazo a la espalda o a la cabeza por arriba del asiento? Es porque solo le está dando una lección. No pretende lastimarlo. Mirá cómo busca a la zanja esa punta. Chucardo es un sátiro absoluto. Paréntesis para el doble que manejaba con un gorro de lana puesto. Aplauso, de verdad. Estaban filmando con 20 grados bajo cero y de... Chupela, ¿no? no me paga tanto como para perder las orejas. El vampiro de Friday Night estaciona como puede y el colo deja su cuchillo en forma de advertencia. No te metas conmigo ni con mi nueva familia. Pero el amo del gatillo fácil lo abate. Por suerte, el muñeco está hecho de. Eh, no, no sé qué. De Kevlar y Titanio, porque no le desacomodó ni media articulación. Más tarde, el vampiro de Friday Night le dice a la mamá del pibe: Mira, ok, digamos que considera la posibilidad de que exista un muñeco asesino poseído por Charles D. Ray. Lo más probable es que visite al tipo que le enseñó el arte voodoo. Y efectivamente le pega el cagazo del siglo este que estaba por ver la Champions con un Me te encanta porque realmente está es la, la primera película de Chucky y el muñeco se ve mucho más realista que en las últimas que han sacado. Digamos, se ve el, el trabajo que realmente que le hicieron para, para moverlo, ¿no? O sea. Es buenísimo, Es buenísimo cómo se ve. Impresiona bastante. Pero muy loco. O sea, muy, muy loco comparándolo con las últimas que a mí no me han gustado para nada. Hey, y se seguramente ve muy falso. un pedazo de... <laughs> Budín. Para, 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 sí, para seguramente Arte y efectivamente le pega el cagazo del siglo. Este que estaba por ver la Champions con un té. Y seguramente un pedazo de... <laughs> Budín. Ah, bueno. Chucardo le dice, che, me pegaron un cuetazo y dolió. Ah, es porque te estás volviendo humano. Ayúdame, le dice el colo. Y el budista le responde. Yo no puedo. ¿Hay otra cosa que no sean palos y piedras contra este pobre tipo? Absolutamente en defensa propia y para que los secretos de su arte oscuro no sigan propagándose. Chuscardo agarra un Max Steel Macumba y lo convierte en Fernando Cajo. Ok, le dice: Para sobrevivir, tenés que pasar el alma del cuerpo a la primera persona que haya escuchado tu secreto. O sea, el pibe. Ahora, ¿para qué tenía un muñeco de sí mismo, no? Un pelotudo bárbaro. O sea, ¿para qué tenía un muñeco de sí mismo? O sea, ¿terminó, le terminó pasando eso por Gil. La oportunidad para el colo de volver a empezar. Tomarse en serio la educación básica y crecer junto a una madre. Eso que nunca tuvo. ¿Podemos culparlo por intentar tomar el lugar de Andy? Disculpenme, no. pero yo no. Qué espamentoso. Son todos unos cirqueros. El colo corticoides va con la buena nueva al hospital donde tienen al niño. Por supuesto, el joven suelo corto de miras no entiende que su alma encarnará en otra existencia más apacible y será Chucky quien deba cargar con el estigma de haber estado en un loquero. La actuación del pendejo, ya sea dando ternura o rompiéndote el corazón de pena, es para ponerse de pie. Chucardo Toma unas llaves prestadas, pero el pibe le mete una movida carcelaria maestra y se esconde en un quirófano al que el colo corticode llega porque. Eh, eh, vudú. Falso Gary Bussi le dice al pibe que está flasheando fuerte y Chucardo no, simplemente no puede verlo sufrir al pibe. Tras una meditada incisión, le pone un casco de electroshock que el tipo se deja puesto porque. Eh, vudú. Esta es la clase de terapia que eugenistas usaron durante mucho tiempo para curar aquello que ellos definieran como males. Creo que podemos decir lección aprendida: alabarse no, la cara y a, hace, a reflexionar. ¿no? El niño, entrenado por Chucardo en el arte del viaje interurbano, llega rápidamente a su casa, la cual está por supuesto abierta. Chuc que al parecer también se mueve solo por la ciudad sin problemas. Sufre un poco más de bullying en el ascensor. Fuck bien dicho, ya es hora de que te empieces a defender, Colo. Chucardo cae como papá la gente de SWAT y nota aparte para su estilizado cuchillo de alegres motivos. No hay lugar tan chico donde no quepa un poco de alegría. Ese es el lema del Colo. Sorpresa grita el muñeco, pero el pibe lejos de ponerse contento lo asalta con un bate. Ojo por ojo responde Chucardo y el truco cósmico. Ojo por ojo responde Chucardo y el trueque cósmico ha comenzado. Justo cuando está por actualizar el alma del muchacho por otra mucho más sofisticada, estos cuadrados llegan para interrumpir. El Chucky se defiende atacando a los pies. Es como Batman, hará todo lo posible por no ser letal, pero hay límites. La madre del pibe intenta incinerarlo y el muñeco se debate. No tanto por el posible fuego, sino por la muy real mano que le están metiendo en el culo. Y al final es este pequeño juego. <laughs> no sí, mi amor, estoy grabando, por Ahora voy. Debes ir a mami, mi amor. Cerrame ahí, pa. Se, Segunda interrupción que tuvo Mariano haciendo este video, ¿eh? Qué loquita. ¿Cuáles fueron tus 30 piezas de plata, muchacho? Al enano doble le dije, mirá, lo, son dos segundos de llama y te apagamos. <laughs> Lo enterraron abajo de la alfombra 20 minutos después. Y así queda, renegrido por la alquimia de la traición. Un muñeco que se atrevió a soñar con ser niño. Tal vez con el marketing de este otro hubiera recibido. Me encanta, más ahora si vampiro. para, tipo Pero Cuidado porque muerto. Dios siempre da revancha a sus favoritos. Y Chucky Chamuski, vamos a decirle, va por ellos. Oh no, cierto que el baño suite también tiene acceso por la habitación de huéspedes. Las vicisitudes del pobre. Chucardo es desmembrado a plomazo puro y justo aparece el compañero del vampiro de Friday night a decirle. Chabón, el bulleco no está. Ok, sí, eh, hay muchas chances de que esté vivo. Emociona ver a Chucardo luchando hasta el final. ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. Pero ahora sí, le ponen punto a su historia con un balazo al corazón. Y ahí está la clave, porque para morir de un tiro al corazón. Hay que estar vivo Ellos creen que detuvieron a un muñeco Y yo sé que le arrebataron un hombre al mundo La cámara se queda con alguien que sin duda sufrió en esta historia Pero sin Oye, embargo para bien o mal El único que hizo algo, que dijo Maldita sea, quiero vivir Ha sido este, fue perseguido Luego fue muñeco y finalmente humano En <laughs> fin <laughs> 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 A ver, ¿Te este el video? Tenemos más tren encima. Venga, que el todo. Suscríbete, dale like y apuntale a la vereda Sí, ya Sí, ya. Bueno, ponemos el like que se merece. Yo creo que de todas las Chucky está la mejor. La primera. La segunda también está buena. Y la que está en un liceo militar. Eh, esa yo de chico no me gustaba, pero después la vi siendo más grande y sí me, me, gustó, me gustó. Pero para mí la mejor es la primera. O sea... Es la más seria, ¿no? De todas. Después, se, como que se pone muy cómica y no está bueno. Ni hablar con el hijo de Chuck y todo eso. Bueno, a ver, eh, ¿algún comentario que valga la pena? Vamos a ver. Tenemos por acá. Decía mami la frase más dicha por un padre. A ver. Me encantan estos viernes de terror, ¿no? Como esos falsos viernes de terror que hacen que casi me corran del trabajo. Mariano, youtuber, padre responsable y abogado de los inocentes y comprendidos villanos. Así es. Me encanta cómo da la vuelta a toda la historia, Bueno, Mariano es un crack haciendo eso. Me encanta. A ver, algún comentario más habrá. Esta película trata de la lucha de una madre soltera y su hijo. Mariano viene a reír, no a llorar. Sí, un crack. Un crack Mariano. Y este video me encantó, Chucky. Aparte, recuerdo cosas de mi infancia nomás. <laughs>